Okay, hello, welcome back. I'm here, Rosa Giron. How can I help you? Tell me what topic do you need extra information, and I'm going to help you. ¿Puedo decir en español? Okay, tell me in Spanish, no problem. Okay. Me cuesta comprender bastante todavía lo que se está practicando. Me gustaría quizás conocer un tanto más pues de lo que vamos a ver antes de llegar a la clase, porque me siento como un poco así como confundida. Okay. Es verdad, o sea, siento me quedo un poco, como quien dice, adivinando qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Yeah, yeah. Entonces sí, a veces se capta la idea y trato de hacer lo que más o menos comprendo. Okay. Pero hay momentos en que yo creo que la mayoría nos quedamos un poco así como pensando qué es lo que entendiendo, cayendo todavía en cuenta qué es lo que se ha dicho, ¿verdad? Yeah. Pues un poco. Ajá. Entonces, eso más que todo. Sí, generalmente es un proceso que todos los que aprendemos un idioma pasamos. Pero el objetivo de hablarles tal vez solo en inglés es para que el oído se vaya educando. Claro, claro. ¿Sí? Al inicio es muy duro, muy difícil, y a veces muchas personas se dan por vencidas fácilmente. Sí, sí. Pero el objetivo es mantenerse y llegará un momento, eso es lo que les decía hoy, llegará un momento en el que se irá comprendiendo más y más, pero es de ir educando el oído. Entonces, por eso es que yo trato de hablarle siempre solo en el idioma, para que al final, cuando ya logren escuchar alguna de las palabras que yo he dicho, dicen, ah, esa palabra ya la dijo el teacher, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué será lo que significa? Entonces, ese es el objetivo. Sí, porque de tanto que uno lo escucha, va captando la idea y finalmente quizás no la logra comprender cabalmente como se debería de hacer, ¿verdad? Pero trata uno de encajar ahí un poco, ¿verdad? Pero yeah. Sí, todavía me falta bastante la comprensión. Así que le voy a pedir que nos tenga un poquito de paciencia, porque creo que no solo soy yo, sino que habemos algo otras que también estamos tal vez en la misma sintonía de querer aprender. Y como dice usted, ir educando nuestro oído a lo que es el idioma, ¿verdad? Uh-huh. Yes, that's right. Uh-huh. Pero yo creo que de la primera sesión a hoy, creo que ya me entiende mejor. Ya le comprendo algunas ideas ya más o menos, como poco a poco, ¿verdad? Como dice usted, se va adaptando uno a las palabras, esto significa esto, y correlaciona un tanto ahí para poder comprender lo que en realidad queremos ir aprendiendo, pues, ¿verdad? Lo que se quiere es aprender, ¿no? Entonces tenemos que ir educando nuestro oído para ello, ¿no? Yes. Uh-huh. Sí, una de las razones para lo que hacemos estas actividades es para dedicarles 10 minutos a cada uno. Uh-huh. Para que puedan clarificar algunos temas que no han entendido. Entonces, por eso solo en estas sesiones de miércoles se atienden solamente 5 personas. ¿Cómo no? Los 10 minutos primero son suyos, luego la persona que sigue, y así vamos en orden. Uh-huh. Para que así se sientan en libertad de poder consultar cualquier expresión, cualquier tema que no entiendan.
podemos regresar al manual y clarificar sus ideas. ¿Y se va a trabajar solamente con el manual o vamos a tener otras intervenciones con lo que vamos a trabajar? Por lo menos yo he visto que hemos trabajado con el manual, pero también hay otros temas que no están incluidos en el manual, ¿verdad? Sí, así es. No que son, como quien dice, tenemos que como complementando, ¿verdad? Para poder ir comprendiendo quizás mejor lo que estamos viendo, pero no es una clase que la tengamos aquí nosotros explicada. Entonces tenemos que siempre, no sé si se podría, cuando usted da el tema y la explicación, o sea, con todo lo que, por ejemplo, cómo es el uso del ING que estaba ayer, ahora el vocabulario para hacer oraciones pasivas. Sí. Y en todo eso, si se pudiera mandar tal vez el material o poder nosotros tomar captura de pantalla o un screenshot en el momento que usted pone la información para poder nosotros también poderla aprovechar mejor, ¿verdad? Sí, generalmente el video de la conferencia queda grabado y lo pueden ver. Ah, queda grabado. Y lo pueden ver las veces que consideren conveniente. Ahí van a encontrar la misma explicación y la pueden ver una, dos, tres, hasta que al fin se comprende bien. Okay. Ya debe de tener un enlace para poder entrar a ver la clase de ayer. La de hoy es igual, ya quedó grabada. Uh-huh. Y ahí puede ir despacio, le puede poner stop y ahí puede escribir algunas cosas que necesite. Ok. Sí. Y ese enlace es en el mismo que nosotros entramos en lo que es el WhatsApp. No, es diferente. No, es diferente. Es diferente porque ese es en YouTube. Ah, es en YouTube. Ah, sí. Ok. O sea, imagino que ya se les compartió a ustedes para que puedan ir viendo cada uno de los videos de las clases anteriores. Sí, yo creo que lo que no he hecho es utilizarlo. Ah, ok. Sí. ¿Pero hay algún tema en especial que le gustaría que le explique de nuevo? Fíjese de que como los temas, de alguna forma lo que uno va viendo, lo va analizando, ¿verdad? Pero a veces lo que me queda un poco así como, por ejemplo, la clase que ahora estábamos viendo, ¿verdad? De hacer la oración como en pasivo, decía, sí, ajá, entonces ahí no sé, cuando yo hago la oración, lo pasivo, ¿en qué consiste? Vale, le explico. Tenemos dos voces, tenemos voz activa. Ajá, la voz activa y la voz pasiva. Y la voz pasiva. En la voz activa, por ejemplo, yo les ponía un ejemplo y decía, María cocina un pollo. Uh-huh. Esa es la voz activa. Uh-huh. Entonces, la pregunta para descubrir y llegar a lo pasivo sería, ¿qué es lo que cocina María? Uh-huh. ¿Cuál es la respuesta? María cocina pollo. Sí, pero la oración dice, María cocina un pollo. ¿Qué uh-huh. es lo que cocina María? Pollo. María, ok. Entonces vamos a esa palabra pollo se viene para el inicio y decimos un pollo es cocinado. A eso es que le llamamos voz pasiva. Ya no necesitamos decir que por María. María cocina un pollo. Ya no tengo que mencionar al sujeto, solamente la acción. Sí, así es. Okay. Entonces lo que se hace es que se cambia, se transpone el orden. Uh-huh. Mary cooks
A chicken. A chicken is cooked, and that's it. We don't need to say a chicken is cooked by Maria. No, el objetivo es no mencionar a la gente. No, cabrón. Ya lo que importa es la acción, yeah. No el sujeto. Ya. Yeah. Ok. Ajá, eso sería ser pasiva la oración, ¿verdad? Así es. And talking about companies. Por ejemplo, yo decía hoy, I am take a shower, ¿verdad? Entonces, para hacerlo pasivo, every day. Para hacerlo pasiva, podría decir, take a shower every day. Pero es que la oración, para que quede en forma adecuada, sería, I take a shower. A shower is taken. O Maria take a shower. A shower is taken. Y yo puedo decir by Maria. Uh-huh. Así ahí donde no me queda ahí muy claro, pero bueno. No le queda muy claro. Poco, vaya. Se le explico más clarito en español, va. Ok. Veamos y dice, Marcos construye una casa. ¿Qué es lo que construye Marcos? Una casa. Ah, entonces vamos a decir, esa palabra de casa se viene al inicio y decimos, una casa es construida. Uh-huh. Oiga, esa es la voz pasiva. Esa es la voz pasiva, cabrón. Sí, porque ya se usa el is. Uh-huh. Is. Es una build. Casa es construida, sí. Uh-huh. Sí. Ok. Entonces, esa es la forma, la manera más fácil de poder entender la parte activa y la parte pasiva. Que en la parte pasiva necesitamos una forma del be, que es is, puede ser is, am o are, y el participio del verbo. Pero como les decía, necesitamos tener una tablita de los verbos en presente, en pasado y en pasado participio para poder distinguir cuándo vamos a usar cada una de las formas de los verbos. Ok. ¿Y esa tablita nos la va a enviar usted? Fíjese que les voy a compartir una para que así uh-huh. Tengan una idea más clara de cómo funciona. El objetivo no es complicarles que cuando vean la tabla y dicen, este montón de palabras hay que aprenderse. No, sino que para que vayan teniendo una idea. O sea, el proceso es despacio. Sí, así. ¿Ya? Por eso es que en los ejemplos decía, the company is recognized, la compañía es reconocida. Ah, ese, uh-huh. ese voz pasiva, sí. Es reconocida. Ok. Sí. Cuando usamos is reconocida, yeah. es como la voz pasiva. Es considerada, eso es voz uh-huh. pasiva. Sí. Okay. ¿En algún otro tema que le gustaría que le ayude? Me va avisando, porque le voy a ir avisando, porque ahorita sería solamente eso, ya que también ahí están las compañeras esperando su espacio, ¿verdad? Okay, thank you very much for your time. Okay. And try to speak a little bit, little by little. And don't worry about it, okay? Okay. Okay, good night. Good night. Okay. Next, Genara García o Karen, ¿quién estaba primero? I don't know. Good night. Karen o Genara. Genara. Bueno, no sé quién llegó primero, pero vamos a ir en orden. Okay, mm-hmm. Genara, tell me. How can I help you? Yo hice la oraciones que dijo. El problema es que yo me cuesta pronunciarlo, pero sí lo había hecho. Okay. Do you want to try to do it? ¿Quiere tratar de decirlas? Y le vamos a ir ayudando. Bueno, yo le vi a mi company. Is
and mandarin product on from existing region or from its one effect don't in thing national marketing. Okay. Yeah, nice. The idea is there. Ahí está la idea de lo que hemos estado hablando. La oración está bien. Ajá. Ahí lo que vamos a hacer es mejorar la pronunciación. Ajá, es lo que me cuesta, como le digo. Redígame otra vez. Mi company is... My company. My company is... I major production of... Is recognized. Major production of fruit in this region or fruits in Wellington say in the national marketing. In the national marketing. Say it. In the national marketing. Dígalo despacio. In the national marketing. Ah, ok, ya ve que puede, sí. Ok, what else? ¿Qué más? Hasta ahí había llegado y... What about the topic that we already started? De los temas que ya estudiamos, ¿hay algo en que tenga dudas? Sí, ayer no me pude incorporar a la clase. Ok. Y hoy no tuve tiempo para poder revisar. Pero voy a hacer el lugar para poder repasar y ponerme al día. Ok. What we studied yesterday, lo que estudiamos ayer, the main topic was... how to use ing form after preposition. Uh-huh. ¿Cómo usar el ing después de las preposiciones? Uh-huh. Ahí aparece en su manual. Sí. Se lo voy a compartir ahorita. Let me see. I have it here. Okay, we have an example here. Can you see the screen, the presentation? ¿Puede ver lo que estoy presentando? Sí. Okay. Yes. In this conversation, we have some words that are ending in ing. For example, my department is responsible for keeping the safety of the plant. And we have another here. Let me see. Okay. Our department work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. As you can see, we have an ing right here after the preposition. Después de esta preposición, yo tengo el siguiente verbo como ing. Si usted observa, is in es una preposición, is in charge of, aquí tenemos of, directing, de dirigir el departamento. Entonces, we have some question, who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? In order that you can answer this question, you need to read the conversation that we have here. But the main topic, we explain it in this little chart. How to use ing form after prepositions.
cómo hacer para usar el ing después de las preposiciones. Uh-huh. And right here say use a verb plus ing as the preposition like for or of. Después de la preposición for o of, en expresiones as be responsible for, en expresiones como ser responsables, be in charge of, estar encargado de, be accountable for, committed to, dedicated to. And I remember, what I recommend you is that you can watch the video of the class yesterday. Creo que puede ver el video de la clase de ayer para ponerse al día y está explicado. Y creo que eso le va a ayudar mucho. Aquí tenemos algunas preguntas. Who is responsible for supervising? This verb, we are going to add ing. Who is responsible for supervising the machine operator? ¿Quién es el responsable de supervisar el operador de la máquina, los operadores de la máquina? Who is in charge of checking the quality of the product? ¿Quién es el encargado de chequear la calidad de los productos? Entonces, todos estos verbos que vemos aquí en paréntesis, you are going to use it with ing after for or of. Who is in charge of assisting the assembler? Who is accountable for managing the whole operation? And you have to remember, after this preposition, you are going to add ing. Ahí vamos a usar ing. No sé si hay algo otro tema que no haya visto. No, yo creo que estamos bien hasta ahorita, solo lo de ayer que no vi. Okay, what about homeworks? ¿Cómo va con las tareas en la plataforma? Mañana voy a revisar porque hoy sí no he visto. Okay. Do you have any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, creo que estamos bien. Okay. Okay, thank you very much. Gracias. See you tomorrow. Bye. Bye, me quedaría con Karen. Karen. Hello, Karen. Hello, teacher. How can I help you, Karen? How can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar, Karen? Lo que le explicaba, teacher, me cuesta un poco entender o la conjugación de los verbos en el pasado, el presente y todo eso. Ah, okay. Ajá. My gosh. Para ello, we need to, I don't know if in the module, in the previous module, you studied something like, si no sé si estudiaron en el módulo anterior, un cuadrito de donde están los verbos presente, pasado y participio. Sí, pero bueno, solo que lo estudiamos ya hace bastantito. O sea, dejamos dos módulos, creo, ¿verdad? O sea, dejé un tiempo de no estudiar y la verdad que no repasé. Ok. Pero recuerda dónde, en qué módulo está ese material. Sí. Ok. Sí. Ok, what I need voy a revisar. Yeah, you need to check up again and you are going to study again. Necesita que lo miremos y lo estudiemos otra vez para poder entender la diferencia entre el presente, el pasado y el participio pasado. Si, por ejemplo, el verbo es eat, I eat pupusas, yo como pupusas, en el pasado sería, ¿cómo?
¿Cómo sería en el pasado? Comí. Yeah, but in English. I don't know. I ate. Ate. Yeah, eat, a eaten. Eat, a eaten. Eat, a eaten. Hey. Okay. Eso es de aprendérselo de como de memoria para poderlo recordar, porque así es un tanto difícil, ¿no? Aunque ya la memorización ya no se usa mucho. Pero es esta edad ya no nos da la memoria. No es la edad, sino en el proceso, cómo vamos avanzando, ¿no? Pero ella me ayuda, con ella, bueno, con Stephanie, procuramos hacer las tareas juntas. Ok. Are you co-workers? Are you co-workers? Yes. ¿Trabajan juntas? Sí. ¿In the same company? Sí, las cuatro que estábamos ahorita trabajamos juntas. Ah, ok, nice. It's pretty good. Ok, what else? ¿Qué otro tema? No le he quedado claro, porque así para darle una extra explicación. Pues más que todo creo que eso, creo que ya entendiendo eso, ya avanzaría en lo del tema de las oraciones, más que todo, que es un poco, considero que es lo que me cuesta. Ok. Porque sí, en la pronunciación hay cosas, ¿verdad? Pero creo que con la práctica se mejorarían. Yes. Practicar un poco más, como nos decían anteriormente, practique, practique, practique. Over and over, over and over. Una y otra vez. Ajá, exacto. Sí, con lo del tema de la plataforma. Bueno, yo entré ayer. Sí, ayer creo que fue, ¿verdad? Que te dije que había entrado. Y sí aparece, pero lo que está es que no me... Lo que le decía yo, de que el primero sale como un enlace, no he entrado para ver cómo es, y no he avanzado tampoco, pues le soy sincera, ¿verdad? Es decir que no ha ido haciendo las tareas. No. Sí, se le van a acumular. Mañana vamos a trabajar con Stephanie en eso, ya nos habíamos puesto de acuerdo. Ah, okay. Nice. Ajá, porque ahorita, bueno, estoy tratando de ingresar y en la sección 1 es lo que yo le decía, ¿verdad? De que sale ese enlace. ¿Es para alguna clase o es como? Let me see if I can see it. El problema es que cuando estoy... Dice videoconferencia número 1. How do you use in Fitchbyte? Lo que sucede es que ahí la reenvía a la clase 1 para que pueda hacer un repaso de la clase. Del primer día. Ya, el primer día. Y así ajá, lo va... Porque dice... And that way it's going to appear in the second class. La clase de ahora, you can see it tomorrow. Ah, okay. Yeah. Ajá, okay. And that way. Ajá, porque la tarea uno es de la, bueno, de lo que hemos estado viendo. Yeah. Ayer, de lo de la compañía y todo eso, ¿verdad? Yes. Ajá. Okay. Eso nada más creo yo de que está como que igual, como les decía, ¿verdad? Pues ya practicando y entendiendo bien eso de los verbos, ya creo que ya vamos a estar listas. Okay, but remember the most important is the attitude, la actitud que tenga usted para seguir adelante, eso es lo importante, ¿verdad? Okay. Nada es easy. Y a 2 horas cansan, pero igual. Yeah, I know, I'm tired. Yeah, I feel tired too. Pero así nos toca a todos. Así es. We need to make an effort, extra effort, to get success. Para alcanzar el éxito necesitamos esfuerzo. Sí, exacto. Esto como, estas tipo mini conferencias de repaso, ¿cada cuánto se van a estar dando?
Se dan cada miércoles. O lo van ir programando. Se dan cada van miércoles. Van ir programando por grupos. Sí, solo se atienden 5. Y en el orden que aparecen en la lista, debe de conectarse uno nada más, los primeros 10 minutos. Luego se conecta el otro 10 minutos para que así cada quien tenga privacidad en lo que va a preguntar, porque a veces les da así como temor, ¿no? Pena. ¿Ya? Pero nosotras dos no, ¿verdad? Nosotras dos no nos da pena. Que ella sepa lo que tengo dudas, igual, como le digo, o sea, entre las dos nos echamos la mano. Okay, no problem. No problem, but remember, you need to practice. You need to practice, repeat, write, and listen. When I'm speaking, you need to pay attention. And suddenly, maybe you are not going to understand what I'm saying. De repente, tal vez no entienda lo que digo, pero se va a ir familiarizando con las palabras. Y cuando menos acuerde, en medio de alguna oración, estará una de las palabras que yo he dicho y va a decir, ah, él la dijo de esta manera. Y en that way, you are going to learn how to pronounce the word. ¿Cómo pronunciar las palabras? Okay. Esa es la manera. ¿Ya? Yeah. Está bien. Ok. Está bien. ¿Anything else? ¿Algo más? Estamos bien. ¿En lo que le pueda ayudar? ¿No? No. Ok. Si tiene alguna duda, don't hesitate to write me or to send me a message in the group. Via WhatsApp. Ok. Okay. Está bien. Ok. Sí. Lo dejo en su privacidad. Ok, Stephanie. Welcome, Stephanie. Stephanie. Your microphone is, you need to turn off. Encienda el micrófono. Okay, ya, ¿verdad? Okay, yes. Buenas noches, profe. Okay, good evening. How are you? Very fine. Yo hice lo de la compañía. Lo okay. Que pasa es que la máquina me ha estado dando problemas y para conectarme en el teléfono cuesta que cargue. Ok. Lo hice lo del folleto. Yes. Y aquí revisando la plataforma, voy por la de Passive Voice, la voz pasiva. Ok, the topic that we started today. Ese fue el tema. Sale la conferencia. Es el tema que estudiamos hoy. My name is Jennifer. Y ahí mi duda es de que si aquí se va a hacer algún ejercicio en la parte después del video, se va a hacer el ejercicio. Está hablando después del video de la conferencia. Ajá, de la plataforma. Ah, ok. ¿Cómo le explico? La de My name is Jennifer Miller. Ya. Let me see, I can do it, I can see it now. Cuando estoy en Zoom no puedo abrir la plataforma para poderles haber explicado exactamente qué es lo que va a hacer. Déjeme ver, let me see. Let me see if I can. Esta es. No
sé si logra verlo. Ah, ok. The video conference. Uh-huh. Yeah, you need to pay attention. ¿Y esta parte sí. de acá? ¿Se haría algún ejercicio en esta parte de acá? Aquí ahorita no hay este, no hay nada posteado ahí, solamente está la explicación. Uh-huh. Y ahí lo que tiene que hacer es oírlo. Solo se llenaría lo que tiene esto de aquí, los lapicitos. Los videos, generalmente sí. Ajá. De ahí lo demás lo que le va sirviendo es para despertar su comprensión. Uh-huh. Sí, pero ya trabajó las primeras tres. Uh-huh. Sí, estamos bien. Y esto, y lo que estoy haciendo también es de que voy traduciendo acá. Ah, ok. Lo voy traduciendo para lo del folleto. Ok. Ajá. Perfecto. Y aquí hice lo del ejercicio que pidió de lo de mi empresa, era un ejemplo, ¿verdad? Yeah, yes. Por lo demás, este, solo el problema que me está dando la computadora y la señal también para poderme conectar. Ah, ok. Porque ya cuando ya se me calienta la máquina, empieza como a hacer interferencia y entonces ya se me queda en blanco la pantalla. Usted me puede ver, pero yo no veo nada, solo lo escucho. Ah, sí. Necesita ponerle un ventilador. Ajá, cabal. Ok. Pero por lo demás, esto, creo que no tengo mayor problema, creo yo. No problem at all, ok. Ok, excellent. Remember, if you have any question at the moment that you are in the platform, send me a message in the WhatsApp group. Ahí me puede enviar un mensaje. Ahí está bien, sí. Sí. Si de repente hay algo ahí que no está, y así de una yo accedo rapidito y le observo ahí qué es lo que sucede. Ok. Este, y en el grupo de WhatsApp, ¿cuál es el número suyo? Porque aparecen tres. No sé si es el de Oscar Rodríguez. No, el mío comienza con 7531. Está el 7263, el 7488 y el 7789. Son los tres administradores. Sí. Sí, pero el mío aparece abajo. Termina en 13. ¿7531-8613? Yeah, that is mine. Ese es el mío, sí. Vale, entonces cualquier consulta yo le voy a escribir, profe. Ok, perfecto. Bueno, si ya no hay más en qué ayudarle, pues un placer y buen descanso. Bueno, gracias igual, profe. Buenas noches. Ok, thank you. Good night. Well, I've been trying to help my students. As you can see, at the beginning, it's really difficult to understand exactly all the words that the instructor or the teacher said in a class, but it's part of the process that we need to follow. Don't worry about it. It's a process that you need to work on it
And that way, at the end of the module, you are going to be able to understand better. As soon as somebody starts speaking English, you are going to recognize some words. And it's really important that you pay attention to the pronunciation of the words. That is really nice. Well, I've been trying to explain a specific topic, but as you can see, most of them just try to ask questions in Spanish. Remember that they are beginners and they need to learn a lot of vocabulary in order to understand exactly what we are talking about it. But at the same time, it's really important to keep in speaking in English, because in that way they are going to educate his or her ears. And I've been trying to speak in a slowly way, because sometimes when I'm working with a different level, I speak faster. But in this case, I'm learning with them how to deal with beginner too. It's really important to do that. Well, during these 3 days, we have been talking about different topics like how to use ing form after preposition. Today we were talking about how to use passive voice in present related to companies. And I recommend you to watch the video of the video conference for today. And there you are going to find out some information. And you can watch it as many times as you want. And that way you are going to increase your knowledge. I invite you to continue in this program. It's really nice. It's a good way to learn because it's related to work. And all the vocabulary that we are learning here, and I say we are learning because every class that I give, I learn something new too. And it's the real situation that all workers live in their places. And for that reason, it's really important to get familiar with all the kind of vocabularies. And another thing that I recommend you is that you need to have a notebook and a pen with you. And every time that you listen a word, what you have to do is, if you have problem how to pronounce it, you can write down in the way that you listen and try to keep it and repeat it at least 15 times. And that way you are going to keep in mind. Okay, well, I think that is all for today. Thank you very much for watching this video. And I hope to see you in the next one. Good night.